Y bebé, ¿cómo se mueve? Sí. Más rítmica el corazoncito, ¿no? Que además luego le levanta el corazón ahorita. Vamos a medir estas piernitas. El cordón umbilical está bien. Esas tres líneas que les ve ahí, ¿Ya? una, dos, así juntitas, es el cordón umbilical, ¿no? Ya. Mire la manita, cómo sale por Sí. ahí. Ah, No se mire, mueve. hola, es el tubito del medio que está arribita, es la. Las piernitas están acá abajo, Ya. están moviendo. Listo el corazoncito. Listo, estamos de 13 semanas y un poco más con la medida del guau. ¿Sí? Está bien. Sí. Ahí está la columna. A ver si le ves el tubito así nítido, Sí. rectito. Es la columna. Es lo importante, que esté nítido, igualito. Ahí se está moviendo todo. Molestoso como el papá. Ahí, ya. ¿Con quién sacó turno? Era como un doctor Yepes en Ibar. Ya. ¿Y cuándo le va a atender El ya? 22 de julio. Ya. Pero de ahí nos fuimos y se equivocó la fecha y él suponía que el jueves tenía que ir a hacerse el eco, Ya. pero. Y de ahí nos dieron un nuevo turno con la licenciada y con la doctora Aguilar. ¿Usted no está en el seguro en Sí, yo Otavalo? en Otavalo, en ¿Por el qué seguro. no? O sea, Mira, César. le pedimos un turno. ¿Cómo Si le no, vayas llamamos? ahí en la mañanita yo para ayudarle un turno. Pero tiene que llamar a anular el turno que usted tiene para ir a ayudar. Por ejemplo, el día miércoles puede ir. Miércoles en la mañana a las 7 me dice, a ver, ¿cómo hacemos? Entonces yo le doy un turno ahí, usted anula el que tiene y le ponemos ese turno ¿Y ese ya rato. dónde hago ahí los exámenes? Ahí le hago hacer los exámenes y todo eso. Así es que le quiere ir a Ottawa. Sí, yo dije, me van a retirar una cosa y No. no tengo nada que esperar. Ya, no hay problemas. Ahí le estamos viendo aquí y allá.